Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Nobles Scutari Rex, Torneo Scutari es Hispania. Soy Van der Soto, un placer que estéis aquí conmigo para las últimas cinco batallitas de esta pedazo de ronda gálica. Se sospechaba que iba a ser una ronda icénica, pero no, hoy os traigo auténtica, auténtica ronda gálica, ya que los icenos los vamos a ver Evidentemente, porque ha sido una ronda en la que los no han salido por todos lados. Pero os traemos más civilizaciones, chavales. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que estáis por ahí. Heraclio, Agugu, VanDerGuapo... <laughs> Mucha guasa, veo yo en el chat. Eh, Kid, Aecio, bienvenido. Qué bien que estéis ahí. Espero que se escuche bien. Comentadme si se escucha bien, si se ve bien. Ya sabéis, lo de siempre. Por si hay problemillas técnicos, que siempre los, los hay. Pero bueno, pues nada, sin más. Todo perfecto, dice aquí. Muchas gracias, tío, por informarme. Sin más, vamos al lío, que hoy, hoy se vienen cinco batallitas, nada más y nada menos. Cinco preciosas batallas. Va a haber sangre, eso, eso os lo prometo. Y para empezar, me voy a ir ya al juego. Tenemos una primera batalla entre... Cleverbot y el causa. Eh, Cleverbot, que es eh, Pedrito, y el causa es. Eh, bueno, no sé lo que es, son pu punto suspensivo. Pero bueno, aquí para nosotros es el Cleverbot y el Causa. Y se viene guerra, guerra civil, como no puede ser de otra forma, una guerra civil de. Perdón. de esta civilización. Alejada del corazón de la civilización, cubierta por permanentes neblinas y eternamente bañada por el rocío, la lluvia y los chaparrones, se encuentra la isla de Britania, el hogar de los icenos, un pueblo celta fiero y orgulloso, con un gran potencial para alcanzar la grandeza. Este podría ser el centro de un gran imperio. ¿O no? A ir esos pedazos de Icenos, pedazo de introducción. Buenas causas, has venido justo a tiempo para, para ver tu batalla. Pues nada, sin más, vámonos al, al lío. Vámonos a la repe. Esto va a ser un poquillo, un poquito lioso, por decirlo de alguna forma, así un poquito lioso, porque como son Icenos contra Icenos, pues eh, va a ser difícil a la hora de comentarlo. Así que lo que voy a hacer va a ser comentar amarillos y rojos, ¿vale? Porque no voy a comentar icenos e icenos, porque no tiene sentido. Entonces vámonos con el iceno a iba a decir contra, o sea, perdón, con el iceno amarillo que vemos aquí que se viene con cositas interesantes, ¿eh? con dos de carritos. Ya voy a empezar por la retaguardia, porque esto hay que comentarlo bien. Se vienen con dos de carritos, son carros ligeros, pero son carros. ¿eh? Aquí uno y aquí otro. Molan, ¿eh? Carros y Ceno en el desierto de pirámides, tío. Fotaza esta, ¿eh? Muy bien, pues bien. Vienen dos de Ceno, dos de Carros y Ceno, perdón. Y Ceno vienen muchos más. En retaguardia. Y en la vanguardia vemos que vienen tres de proyectiles britanos. Supongo que... Bueno, este está escondido. O sea, si hubiese más escondido lo veríamos. Porque estamos viendo la rep desde el punto de vista del amarillo. Así que tres de proyectiles eh, hondero britano. Que ya sabéis que son un poquito superiores a los honderos celtas, normal y corriente. Vale, causa, gracias, tío. El rojo es el causa. Causa es el rojo, el que no tiene carros. Y Pedrito, o Cleverbot, es el que tiene carros, ¿vale? el amarillo. En fin, tres de honderos. Una, una línea principal de infantería que viene compuesta por cinco de espadachines selectos. Es la infantería pesada, calidad media alta de los ycenos. Seguido en ambos flancos por dos de Libertos de Leva y aquí sospecho que es lo mismo, dos y dos de Libertos de Leva. En retaguardia, dos de Nobles Heroicos y en los flancos, dos jinetes exploradores britanos que es caballería ligera. De hecho, esta, esta unidad que no sé ni cómo se ve de cerca. Y ya entendéis por qué son caballería ligera, ¿no? Tienen, bueno, tienen 40 de armadura, que pase ligera no está mal. Pero vamos, que van, van los jinetes al, con el pecho descubierto, nunca mejor dicho. Y en este flanco izquierdo también dos de caballería ligera, de jinetes británicos, jinetes exploradores britanos. Esta con un puntito de experiencia, las otras creo que sin punto de experiencia. Vale. En fin, caballería ligera en los flancos, dos de carros en retaguardia y la infantería, el grueso del ejército en el centro. no Vamos con el Causa. Muy buenas, Cronos. bienvenido. Vámonos con el Causa, que tiene ahí una de jinete veterano en la retaguardia. Completamente en la retaguardia. No sé si sospecha, porque los Icenos tienen una unidad, que no me acuerdo el nombre, pero que pueden desplegar en guerrilla. Y no sé si el Causa sospechaba aquí que le podía meter guerrilla por la espalda y por eso tiene esa unidad ahí para cubrir la retaguardia. No lo sé, es una sospecha mía. O simplemente se lo olvidó ahí, también puede ser. En fin, aquí el Causa despliega a dos de Libertos de Leva en vanguardia por delante del proyectil, que tiene bastante proyectil. Tiene una, dos, tres, cuatro y sospecho que aquí otra. Son cuatro o quizás cinco proyectiles britanos. Seguidos por una línea de infantería compuesta por espadachines selectos. Una, dos, tres... Ah, no, estos son nobles heroicos. Cuatro selectos, cinco selectos, intercaladas por unos nobles heroicos aquí, el general también en nobles heroicos, y creo que me faltan unidades aquí, que la veremos ahora, acompañadas por dos de libertos de leva a los flancos, ¿vale? Y dos de jinetes veteranos, una súper atrasada y otra pues acompañando al ejército. Ahora, ahora os digo lo, las unidades que, se, que saldrán por ahí. Vemos que son 8 minutitos de batalla, una batalla que está bastante bien, no, no es muy larga. Así que vámonos al tema. Bueno, vámonos al lío. Vemos que aquí, aquí el amarillo no se lo piensa y avanza. Vale, aquí estos jinetes veteranos pues se aseguran de que no hay ninguna unidad escondida por retaguardia y se incorpora al ejército. Está bien ese detalle, está bien ese detalle porque no todo el mundo cae en esos detalles y te puede llevar una sorpresita. También denota de, de que, que, que el causa conoce bastante bien el juego, se sabe la, las unidades, ¿eh? porque alguien que no conozca la, la civilización, pues, pues no cae en el detalle de que le pueden meter unidades de, de guerrillas por, por la espalda, ¿no? Si no sabe que los icenos tienen esa unidad, es lo que, lo que quiero decir. Bueno, los ejércitos que avanzan compactos. Vemos que no, no son unas formaciones excesivamente alargadas. Quizá el Iceno amarillo sí se alarga un poquito más por los flancos con esa caballería ligera. Pero el Iceno rojo, voy a decir Iceno rojo aunque sea el Causa y, y Cleverwood. Vemos que el Causa avanza un poquito más compacto. Todavía no ha salido mucho de, del bosque, así que no hemos visto la, las unidades que tiene escondidas. Pero sospecho que trae otra más de nobles heroicos y otras más de honderos aquí. ¿eh? Bien, esos carros que se van posicionando. Vale, voy a, voy a mirar la batalla desde este punto de vista, ¿vale? Para no, para no marearnos mucho. Vale, mira, aquí está la quinta unidad de britanos, de hondero britano. O sea, en proyectil eh, el causal le gana bastante por bastante a Cleverbot, ya que son 5 contra 3. Vale, el causa me confirma mi sospecha, que tenía esa unidad de caballería atrasada A, por, por lo que yo he comentado, ¿vale? Bueno, vemos el combate de proyectil, que ya ha empezado. Supongo que no sé si le está dando a estos libertos. No, no. Cleverbot está disparando a estos honderos. Que muchas veces pones estos libertos de leva aquí en, en, delante de tus honderos para que el rival le, le pegue a ellos. Pero no, lo hace bien Cleverbot, le dispara a los honderos. Aquí Cleverborn no, no se puede quedar mucho en esta posición de lucha de proyectiles porque tiene todas las de perder, ya que es 5 contra 3. Y mira, parece que me ha escuchado. <laughs> y avanza con su infantería. También supongo que, que Cleverbot lo que quiere es combate de infantería, que se, que se haga la línea de combate a melee para meter estos carritos, que estos carritos pueden destrozar, pueden decantar la batalla. Yo creo que la batalla la, batalla la van a decantar los dos carros, para bien o para mal. Si los utiliza bien, tiene todas las de ganar y si el causa sabe combatirlo y los mata sin grandes pérdidas, pues tienen, tienen las de ganar. Esa es mi apuesta, ¿eh? No tengo ni idea de, de cómo, cómo maneja Carlos Cleverbot, o sea que, que no sé qué, qué va a ser. En cuanto a caballería, la caballería está ligera, a mí no me convence. Yo creo que la caballería del caos, o sea, dos de jinetes veteranos, se hacen a, a las cuatro de ligera. Creo, ¿eh? Muy bien, vemos que avanzan lentamente. Lentamente, ahí ya se inician las cargas, se inician las cargas. Atención, atención, atención. Una carguita por aquí. Uh, se ha equivocado, ¿se ha equivocado Cleverbot al hacer las cargas. Vemos que, que el amarillo no carga bien y el rojo sí, porque esta unidad la ha mandado a esta y es interceptada. Una carga bastante mala de Cleverbot. Y sin embargo, el Causa ha hecho una carga bestial. Muy buena carga. ¿Veis la diferencia? Son 140 unidades y este está completo, ¿eh? En la carga vemos que, que el Causa le, le ha ganado por bastante a, a Cleverboten. ¿eh? Y vemos aquí que estos carros deberían estar ya aquí arrasando la línea y, y, y tarda bastante. Ya el Causa empieza a disparar a estos carros que recordemos son carros ligeros. Que sufren bastante con, con jabalinas, con proyectil. Estos libertos de leva le pueden tirar todas las jabalinas del mundo a estos carros. De hecho es lo que van a hacer. ¡Wow, madre mía! Madre mía, se han comido jabalinas esos carros, se le va a moral por poco. Vemos que la caballería de GNT Veterano se ha deshecho por este flanco izquierdo de la caballería ligera y por este, pues tiene la pinta que va a pasar lo mismo. Estos carros siguen aquí parados. Estos carros deberían estar también intentando comerse esta línea, pero no, no lo hacen. Estos carros que vemos que solo se han hecho 100 bajas y están, han sido muy bien interceptados por estas dos de Libertos de Leva que le han disparado todas las jabalinas que tenía. Y vemos que han muerto bastante rápido. La línea la está ganando el causa, el escenor rojo. Ahora Cleverbot mete la segunda de carro. Vamos a ver si esta le sale mejor. Vamos a ver, vamos a ver si esta le sale mejor. Por ahora no, no le está disparando a nadie. Pero Chile se para, se para ahí. Incomprensiblemente se está parando. Ahora parece que sí, que va a ir por esta partida de Guerrero Selecto. Va a ir por el flanco. Y lo que os he dicho, estos jinetes veteranos no ha perdido ni una unidad y, y prácticamente ha destrozado a, un, a una unidad de, de caballería ligera, ¿eh? Y la otra, pues ya está empezando a caer. Increíble. Muy bien, estos carros se quedan aquí enganchados. Le, ya le está cayendo el proyectil de, de estas dos de, de honderos. Más estos libertos de levas que también se meten contra ellos. Ya están, están empezando a caer. Se consiguen desenganchar pero ya vemos que están cayendo apabullantemente. Ahora se van a por estas de honderos cuando yo creo que lo que tenían que hacer es intentar llevarse la línea. Y vemos que no, no, no ha salido, la táctica de los carros no ha salido para nada, para nada, para nada bien. Aquí esta de, de caballería ligera se ha escapado de, de la melé parece y va a intentar comerse a los proyectiles. Vemos que la barra está ya bastante a favor del de liceno rojo. Aquí, esta partida de Espadachines Selectos, no sé si es que se ha retirado y ha vuelto o que, o que se ha ido para hacia aquí. No, sí, se habrá retirado y habrá vuelto, pero se le, se le queda olvidado. Vemos que la, la melee de combate, la línea de combate está siendo con claridad ganada por el Causa, por el liceno rojo, ya que tiene bastantes nobles heroicos todavía intactos. El general está prácticamente intacto también. Aquí otra de, otra de nobles heroicos que está contra el general del de, de amarillo de Cleverbot. La caballería ligera pues está siendo apabullada por estos jinetes veteranos. Pues nada, la batalla se va decantando. Encima el Causa tiene más proyectil. Porque lo, lo ha sabido proteger bastante bien. O bueno, más que proteger es que, eh, es que Cleverbot no, no, no le ha llegado a tocar. Porque su, su caballería ligera ha sido... Rápidamente mermada por los, por los jinetes veteranos. Y nada, aquí ya se están deshaciendo de unidades. El causa. Yo creo que si le fucusease al general y lo matase, la moral ya de lo que le queda a Cleverbot se, se iba. Flanco derecho ganado absolutamente por el, por el iceno rojo, que ya va a hacer un, una barrida hacia la izquierda para acabar con, con los restos del de, de ejército de Cleverbot. ¿no? Ahora ya el Causa o con su caballería a placer va a matar a todo el proyectil el enemigo. Esta se le va, no sé si se queda con proyectil o un fallo de clic. Sí, parece que ya no tiene proyectil y se, y, se, y se mete en melee. Y nada, la moral se va ya por completo. El general también parece que ha caído o se le está yendo la moral también. Y va a ser una victoria para el Causa o con los icenos rojos. Vamos a ver los números. Bueno, Cleverbot, Pedrito del 96 en este caso, lo que veis aquí. Vemos que no le salió, no le salió con los carros. No está mal pensado, ¿eh? No está mal pensado. Llevas dos carros y dos carros, pues, te puede, si, si lo haces bien, te pueden dar la victoria. Pero en este caso no le salió. El Causa lo hizo muy bien, frenó a estos carros muy, muy bien. Con, con, vamos, prácticamente los dos carros fueron frenados con los Libertos de Leva. Que, que hicieron buena salva de jabalina. Y adiós carros. En eh, general fue lo que, de lo que más le aguantó. Solo se hizo 100 bajas. La de carros. Estas 175 bajas. Que bueno. Son unas bajas. Pero no son las bajas que, que uno se espera hacer con carros. Y esta muy mal. Esta fue creo la segunda de carros. Que se le quedó encima atascada ahí en, en el combate a Melee. Solo se hizo 58. La, ya veis. La, la, la caballería ligera. De Cleverbot no se hizo prácticamente nada. De hecho, una no se hace ni una sola baja. Y el resto lo veis. Bueno, esta de proyectil bastante bien. Las otras dos, pues bueno, normal. Y la infantería, la infantería muy inferior, muy inferior a la infantería de, del causa. Porque hizo mal la carga. El causa se movió lateralmente y eso no lo supo. No lo supo, no lo supo ver o no lo supo racionar a tiempo Cleverbot. Y, y no le salió la carga. Aquí veis la diferencia entre estos números y estos números, ¿eh? Vemos que la infantería del causa lo, lo hizo bastante bien, cargó mucho mejor. El proyectil, muy muy bien, muy muy bien. Todo el tiempo disparando. Se, se quitó de media estos carros también con el proyectil. Y, y, y fijarse en las bajas de dos de, de, esta, de estos jinetos veteranos. Compararlas con estas cuatro de, de caballería ligera, ¿eh? no, no hay punto de comparación. El general, bien, prácticamente no entró en combate. Solo se hizo 60 bajas, pero es que está entero. Y estas dos de nobles, pues, pues también normal, ¿no? Pues buena, buena primera batalla. Buena guerra civil entre Cleverbot y el causa. El causa que pasa a la ronda Apolinaris, ya a la tercera ronda. Que se viene dentro de poco. Pues nada, felicidades, causa. Pedro, muchas gracias por participar. Espero que, que sigas por aquí eh, viendo lo que queda de torneo. Que queda aún bastante. Oh, no, 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 no. Que la leoparda. Bueno. Vamos, 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 vamos a por la siguiente batalla. Vamos a ver qué, qué, qué estáis hablando por ahí por el chat. <laughs> Pedro Apalca el carro. <laughs> sí, Causa, tus 5 de leva, leva funcionaron muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Cronos, para verme la cara, todavía no tengo ni web ni, ni cámara de esa webcam. Pa, así que voy a tardar en verme el jepeto. Pero vamos, Eso, eso que se ahorráis, ¿eh? Bueno, si, si me la regalas tú, igual me animo. <laughs> Muy bien, pues nada, la siguiente batalla del torneo. Volvemos a traernos, vuelve a traernos una de Icenos, manejada por Maje, contra Guerrero Astur, que maneja nada más y nada menos que esta facción, que a mí me encanta. Perdón. Esta. Los Gálatas, fieros guerreros y muy valorados como mercenarios, cruzaron el Bósforo a principios del siglo III a.C. y acabaron asentándose en Anatolia. Celtas de origen galo están formados en tres tribus: los Tectosages, Tolistoboji y los Trocmi que se reunieron en un consejo en Drinametos, un bosque sagrado de robles. Cuando comienza la campaña, los gálatas están rodeados de vecinos helénicos, que todavía están sufriendo los efectos de las últimas guerras entre los sucesores de Alejandro, y que tienen muchas oportunidades para expandirse. Podrían seguir extendiendo su dominio en Anatolia, o dirigirse hacia el mar, cruzando tierras pónticas o seléucidas, en pos de riquezas que saquear. Grandes, muy grandes esos Galatas. Sí, Kit, los botones, tío, se me, se me va el clic. <laughs> o sea, me doy el clic un poco. Pues nada, Icenos contra Galatas, Mage con Icenos, Guerrero Astur con Galacia. Vamos a ver qué nos depara. Bueno, ahí vemos los ejércitos. El ejército Galata me, me gusta bastante. El Icenó menos. <laughs> No es que me guste menos, sino que la civ me gusta menos, la verdad. Eh, vamos, pausamos el juego, vamos a ver los ejércitos rápidamente. Vemos que Galacia, en manejada por guerreras tur, solo trae dos de proyectiles, solo dos de honderos. seguido por una línea de libertos de Levas, me parece. Bueno, no, libertos de leva, espadas chines galatas, espadas chines galatas. Bueno, son tres y tres. Tres de libertad de Leva, tres de espadachines galatas. o sea, un poquito la infantería más ligera está ahí en vanguardia para que se coma las tortas. Aquí en este flanco hay unos legionarios galatas y en segunda línea vemos cuatro de legionarios galatas y una de espadachines desnudos, que son muy buenos cuerpo a cuerpo, no tienen armadura evidentemente porque van desnudos, chistaco. Y a los flancos vemos saqueadores galatas dos y otros dos por este, por este lado, una, una, una caballería que a mí me encanta. Lanza jabalina que da gusto, pero encima cuerpo a cuerpo también se defiende bastante. Pues cuatro de, espada, de saqueadores gálatas, nada más y nada menos. Y en retaguardia tenemos dos de caballería noble. ¿Qué voy a decir de la caballería noble, no? Para mi gusto es una de las mejores caballerías cuerpo a cuerpo del juego. Muy muy buena, aparte que está muy chula. Pues ese es el ejército gálata. Buen ejército, me mola. Y ahora vamos con mage, que se nos viene con los gicenos, con una amplia línea de infantería compuesta por nobles heroicos, dos espadachines selectos, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco de espadachines selectos y dos de nobles heroicos. En segunda línea vemos aquí esta pequeña unidad de nobles druidas, que son solo 80. Una, una unidad muy chula también. ¿eh? Son solo 80, son, no son mancos, son bastante buenos cuerpo a cuerpo, pero lo imprescindible de esta unidad es que da mucha moral a, a las unidades que tiene alrededor, ¿vale? Aparte que tienen una moral bastante alta, ¿eh? 70 de moral tiene esta unidad, ¿eh? Para que se hagáis una idea, unos nobles heroicos tienen 70, tienen lo mismo, ¿eh? Vale, vemos que el proyectil, que son escaramuzadores britanos, Está aquí como un poquito volcado hacia el flanco izquierdo. Bueno, su flanco derecho, el flanco izquierdo de, de, del, del, del Gálata. Del Galaico, iba a decir. Del Gálata. Pues nada, vemos ese proyectil ahí un poco en segunda línea. Aquí vemos eh, tres eh, partidas de lanceros. El general en jinetes heroico. Aquí vemos dos unidades de espadachines. Los espadachines estos baratitos, de no sé si eran 360 puntos o algo así en retaguardia y el grueso de la caballería que son la caballería que dije antes que no me gustaba, que es la caballería esta de exploradores britanos, caballería ligera. Ya vimos antes las pocas bajas que se hicieron, vamos a ver lo que se hacen en esta. Vamos a ello. Muy bien. Pues avanza Galacia, el Gálatas. Y avanza también los Icenos. Mola, ¿eh? Va ahí con los ojos pintados, pinturas de guerra. Vamos a ver, este general que avanza también al paso. No, no. Se queda un poquito más retrasado. Avanza el Iceno, la línea de infantería bastante, bastante. Y vemos que el Gálatas, para mi sorpresa, lo, los sacadores Gálatas acompañan al ejército, ¿eh? No los utiliza el jugador para... Para ir por los flancos a hacer la táctica, la conocida táctica del mosquito. Muy bien, el Gálata, viendo que, que no tiene el rival proyectil de largo alcance, pues, pues decide picotear lo máximo posible, ¿no? Y, y, y adelanta esos honderos para aprovecharlos al máximo. Buena esa. Ya empieza el mosquito aquí por los flancos. Vamos a ver cómo se defiende Liceno de tantos saqueadores Galatas, de, sa saqueador galata, de tantas jabalina que le va a caer. Y esto no pinta nada bien ¿eh? para Liceno. Esto de que persiga a, a los saqueadores Galatas con caballería ligera no, no es muy buena idea. ¿eh? Vemos que estos saqueadores Galatas, que los ha dividido evidentemente en dos grupos, estos se dedican a picotear de, de los nobles heroicos que ya se han bajado a 10. Atención. Vale, vemos que estos ya están haciendo la conocida táctica del mosquito. De tirar jabalina y correr y ya va surgiendo efecto aquí también persigue con la caballería ligera a los sacadores gálatas fallito fallito creo porque si la pilla la va a pillar ya cuando la unidad esté casi por la mitad si el gálata tiene buena microgestión evidentemente muy bien pues con tanta caballería de jabalina se me ha pasado que ya está la melén combate cuerpo a cuerpo Vemos que el Gálatas manda su, su línea de infantería ligera contra la pesada línea de Liceno. Por lo que vaticino que el Liceno esta primera línea la va a romper con bastante facilidad. Aquí ya manda a legionarios Galatas que apoyen esta, este combate a melee. Porque ya vemos que los sacadores, los espadachines Galatas y, esta, y estos libertos de Leva no, no han aguantado nada contra estos espadachines selectos. Manda al general. Caballería noble también por el medio, por el centro de la batalla. La batalla parece que se divide como en dos. En dos grupos. Flanco izquierdo, flanco derecho. Vale. Los legionarios gálatas que ya están completamente metidos en la melee. Uh, aquí este general puede comer bastantes jabalinas. De estos libertos de leva, ¿eh? Incluso los puede trabar. Muy bien. Este gener los, los generales se están arriesgando bastante por ambos, por ambos bandos, ¿eh? Vemos que. Este ha sufrido bastante, pero se coloca en retaguardia. Vemos las unidades sacadores galatas por, por, por los bordes del mapa, pero bueno, secundario. El general Iceno pilla el proyectil del galata, aunque esto le puede suponer bastantes, bastantes pérdidas si si el galata le, le lanza muchos proyectiles. Y el general Galata bastante estático, ¿eh? Se ha puesto en retaguardia del Liceno, pero, pero lo vemos ahí que, que está un poco sin saber qué hacer. Vale, esta de nobles está haciendo ya su, sus buenas cargas por la espalda. Eso sí que está bastante bien, pero este, este general bastante estático. Y el proyectil Iceno más estático todavía. Podía haber aprovechado que el general Galata estaba ahí parado para, para acribillar las jabalinas y, y, y sin embargo no ha hecho nada. Vale, el general Iceno que sigue haciendo cargas por la espalda, aunque se está cargando bastante, mucho, tiene ya media unidad prácticamente. Ve, no sé qué está haciendo el Galata, de verdad. En vez de cargarle directamente, parece que se pone alrededor. Ahora sí que les carga ese proyectil ser historia. Vuelven los secadores Galatas que ya se han deshecho de la caballería ligera del Iceno. Solo le queda una por ahí. Aunque vemos que en infantería el Iceno se está imponiendo, parece al Galata, ¿eh? Por lo pronto, el centro parece que es de Liceno. Retaguardia del Liceno está rodeada de caballería. Y estos secadores gálatas que ahora sí que se han liberado de esa, de esa caballería ligera y cena y pueden hacer de las suyas, ¿eh? se pueden dedicar a hacer cargas, a disparar, a placer las jabalinas. Veremos, veremos qué pasa en esta batalla. Muy, muy bien, el liceno rompiendo el, el frente de batalla del gálata. Pero muy paradito. Estas unidades deberían estar ya en combate a melee. Y sin embargo están muy, muy paradas. El general del Iceno ya solo tiene 31, 31 jinetes. ¿eh? Y, y, y aquí van a perder algunos más. Y si, si los honderos le, le consiguen hacer alguna vajilla. Sí, bueno. O Se han llevado dos jinetes más. Pero este, el general Iceno va a estar... Va, si, si no lo guarda ahora. Va a estar muerto. Porque mmm, tiene muchos sacadores de Gálatas. Tiene más unidades de infantería ligera el gálata. Y si el general Iceno cae... Esta supuesta superioridad de infantería se puede venir abajo, ¿eh? Ahí vemos que el general lo está pasando bastante mal. El general Gálata está bastante entero todavía. Está, haciendo, está haciendo, Estas dos de, de caballería noble está haciendo muy buenas cargas por la espalda. Estos legionarios Gálatas son muy duros y van a sostener la línea bastante, aunque estos están completamente rodeados. Pero ahí vemos que aguantan, ¿eh? Que siguen aguantando. Uf, el general Iceno se va. Yo creo que ha muerto ya. El general dice, no, se, se, se cae en batalla, así que esto va a ser un golpe tremendo para la, la moral de los britanos. Vamos a ver lo que aguantan, vamos a ver si, si aguanta la superioridad en infantería o la superioridad en caballería. Vemos que en flanco izquierdo lo está ganando el Gálata, gracias a estos legionarios y a estas a esta continuas cargas de, de la caballería noble. Y aquí vemos ya que, que el Gálata se va a dedicar a hacer cargas por la espalda aquí este, esta esto es un error también tener a cinco unidades de infantería hechas una pelota para rodear a una unidad enemiga para mí para mí es un error también porque esto va a suponer que toda la caballería gálata va a hacer cargas a placer ahí bueno la barra da un poquito a favor del gálata aunque la batalla todavía no está no está resuelta ¿eh? vamos a ver Quedan nobles heroicos, aunque la moral del de, de Liceno se va. Vemos que, que so, quedan todavía 90 unidades, pero la moral se va. Y la batalla poquito a poco se va decantando a favor del Gálata. Y todo por el general, ¿eh? Si ese general Liceno no cae, estas unidades de infantería darían mucha guerra todavía, ¿eh? Vemos una buena carga de legionarios Gálatas a estos nobles nobles heroicos que ya por moral se van, activa el cazador de cabezas, pero para nada, y ya vemos que la moral de Liceno no aguanta tras caer ese general en combate. Buena batalla, buena batalla, parecía que Liceno se podía hacer con la victoria, ¿eh? porque la infantería de Liceno lo ha hecho bastante bien. Pero ay, ese general ha sido demasiado valiente. Bueno, vamos a ver los números. Guerrero Astur desplegó a 2.640 hombres, perdió a 1.638 y se hizo 2.034 bajas. Y Mage desplegó a 2.680, prácticamente por número son los dos ejércitos iguales. Eh, perdió a 2.049 hombres y se hizo 1.614 bajas. Una, una batalla más o menos iguala, igualada, no ha, sido, no ha habido grandes diferencias. La diferencia principal ha sido en, en la muerte del general Liceno, que ha muerto bastante rápido. Y quizá la pelota esa que ha, que ha formado Liceno en el centro de la batalla no, no le ha valido de mucho, ¿no? Bueno, el Gálata, vemos que el general eh, se hizo bastante baja, 210, y encima lo supo, lo supo guardar. Vemos que está entero. Muy, muy bien estos sacadores de Gálatas se hacen la partida prácticamente, porque se deshacen de esta caballería ligera y encima después vuelven a... Al combate a melee haciendo cargas por todos lados. Muy bien, esta caballería noble. Lo, los proyectiles, bastante mal. <laughs> una baja y 12 no son mucho. Esto es legionario cálata, que es una unidad casi de élite. Iba a decir semi, semi de élite, pero bueno, casi de élite. una calidad alta, 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 muy alta. Por 800 puntos que cuestan, vemos que 219, casi 200 bajas. Esta también está más de 200, bastante bien. Y bueno, la línea, la línea de infantería ligera, pues bueno, se comió la primera carga del liceno, ¿no? Y, y no hizo mucho más. El liceno, bien con su infantería, muy mal con esta caballería ligera que no hizo nada. Literalmente, se hicieron entre las 3, 22 bajas. Muy mal con este proyectil. No sé, no sé de verdad para qué se sacó este proyectil, porque encima es que ni lo utilizó, lo dejó ahí olvidado completamente. Y bueno, bien con esta línea de, de infantería pesada, ¿no? Ese es el resumen. Muy bien, ¿qué dicen por ahí por el chat? Uh, estoy leyendo el chat. Yo hubiera traído levas para tener por lo menos un jinete veterano. Pues sí, sí. Yo estoy de acuerdo con, con el caos en eso. Pero sí, a mí la, la caballería ligera de los britanos no, no me mola nada. Pocas caballerías ligeras me, me gustan de, del juego. Bueno, sin más dilación, vamos a por la tercera batalla entre Pompeyo y el Benevolente. Pompeyo, que en este caso es eh, Jorm, o como carajo se pronuncia eso, que va con suevos y el Benevolente que va con bollos. Pues nada, sin más, vamos al lío. Dos facciones, bueno, potentes en infantería. Si yo tuviese que elegir una, me quedaba con los bollos, pero los suevos pues no, no están tampoco del todo mal, ¿eh? Bueno, vemos, ana analizamos los ejércitos. Vemos que el ejército del bollo va, va a ser un poquillo complicado analiz analizarlo porque está aquí metido en el bosque. Vemos que tiene honderos celtas, creo que son tres. Sí, seguida. Bueno, no, perdón, tres. Tres estaba viendo yo. Son uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco de honderos celtas. Yo creo que aquí el benevolente, conociendo que los suevos eh, tienen su punto débil en la armadura, se, se ha decidido por sacar cinco de honderos. Muy inteligente. Seguido por una unidad, por, por una línea de infantería compuesta por guerreros celtas a los flancos seguidores con espada, tenemos 3, cuatro y cinco seguidores con espada en el centro y otras dos de guerreros celta al flanco, perdón, una de guerreros celta y otra de espadachines desnudo, ¿vale? Ahí en el flanco derecho y en cuanto a infantería ah, bueno, perdón, y el general en juramentados aquí, escondidillo en el bosque completamente en el flanco izquierdo un poquito separado del resto del ejército y tenemos dos y tres de o sea, 5 en total de caballería pesada. Una caballería muy buena. Costo, por lo que cuesta, tiene unas prestaciones brutales. Esta caballería pesada, muy muy buena caballería. Caballería. Eh, sí, no sabía si era, si era media o pesada, pero no. Como su nombre indica, es pesada. Vale, buen ejército de, del bollo, me, me gusta. Vale, y el suevo, vamos a ver, el suevo viene aquí, aquí con solamente 2 de honderos hermanos. O sea, en proyectil el bollo se lo come. Y se decanta por muchas unidades de infantería. Se, se ve aquí a simple vista. Tiene un despliegue bastante escalonado y bastante abierto el, el subo. Tenemos aquí lanceros de leva por el flanco, mala sangre. Tenemos 2, 3, 4 y 5 unidades de mala sangre. Esto, por el tamaño de la unidad, son berserkers. Tenemos tres unidades de berserkers, si no me equivoco. O quizás cuatro. Cuatro unidades de berserkers. Que son unos unos flipados de la vida de esta gente. Son unas bestias pardas, infantería que cuerpo a cuerpo es brutal. Aunque ya sabéis que se vuelven locos y ya no se pueden controlar. Y encima solo tienen 10 de armadura. Por lo que sufren bastante eh, con el proyectil. La carga... Tienen 51 de carga, ¿eh? o sea, es que son una unidad que cuerpo a cuerpo arrasan. Pues nada, nada más y nada menos que cuatro unidades de berserker. El general en espadachines maestro. Por aquí tenemos otra de espadachines maestro y otra más de espadachines maestro. Aquí en el flanco derecho tenemos otra de leva y en retaguardia tenemos otra de leva. Y no sé si por ahí habrá algo más. Vale, solo viene con dos de honderos. No veo caballería. Y veo muchas, muchas, muchas unidades de infantería. Y bastante potente. Muy potente en infantería el suevo. Vale, vamos a darle al play. Sí, Cronos, a, a los berserques, a los guerreros lobos con el proyectil te, te los baja bastante rápido. ¿eh? Y bueno, los berserques que obviamente se ve aquí que, que son solo 80 unidades, ¿no? Que es el punto... Punto débil de los berserkers. ¿no? Esa armadura y, y que la, la unidad es la mitad en cuanto a número. Pero bueno, es que algo, lo, algo tenían que tener, ¿no? Porque si tuviesen mucha armadura y, fueran, y fuesen 160, pues sería un tocho de unidad. Vale, vemos que sí tiene caballería el suevo, tiene aquí dos de exploradores hermanos, caballería parecida a, la, a los sacadores gálatas que vimos antes, lanzas jabalinas y, bueno, cuerpo a cuerpo se, se defiende bastante. Caballería muy rápida, creo que es de las más rápidas del juego también. Así que me mola, me mola esa caballería. Bueno, vemos que el bollo ha avanzado un poquito, se sigue estando ahí oculto en el bosque. El suevo, pues, se va también desplegando. Supongo que querrá hacer un poquito de, de táctica de mosquitiana, del mosquito. Aunque interpone a esos guerreros celtas el benevolente y encima le contesta con, con una de sus honderos, lo que está bastante bien para defenderse. Ya, ya perdió dos, dos de jinete hermano. El suevo. Esta caballería, el punto de vida es que tiene solo. Bueno, solo. Tiene 30 armaduras. Vamos, que pasa una caballería de sacadores, tampoco está mal, ¿no? Vale, avanza el bollo también con esa gran línea de proyectiles. Estos secadores que rodean se meten en retaguardia intentando hacer el, el máximo de daño posible, aunque por el momento parece que el bollo se defiende bastante bien con, lo, con esta de, de Hondero Celta que está mirando hacia la retaguardia. Todavía no, no se llegan los proyectiles, todavía no ha empezado el, el combate de proyectil. Vemos que los, los jinetes hermanos creo que se deciden atacar a la caballería del bollo. Que les ha dado la vuelta a los sonderos celtas. Me lo lía, no sé por qué, pero me lo lía. Y parece que lo ve también bastante bien eh, Pompeyo. Porque no, no mete a sus jinetes... No los acerca, digamos. Bueno, partida bastante táctica. Quedan solamente 5 minutos de batalla. O sea que... Cuando se vengan las tortas se van a venir bien. Bien, ya empieza lo, Los honderos de, del bollo ya empiezan a lanzar las primeras piedras. Contestan los, los hermanos. Y evidentemente. Bueno, iba a decir, evidentemente el hermano se tira. Pero no, ha hecho. Ha avanzado simplemente las líneas. Yo, si tuviese este ejército, intentaría hacer un rush lo máximo posible, vemos que estos hermanos están sufriendo también, ahí se han comido una salva de, de estos honderos que están dado la espalda, digamos, y aquí estos de honderos también están aquí protegiendo el, eh, la retaguardia bastante bien. Y vamos que incomprensiblemente Pompeyo no se decide a cargar, es el bollo de hecho el que el que el que parece que que inicia la carga de infantería. Bueno, vemos a ver esa línea. Vemos que el bollo mete la, la, la caballería por delante. Carga de frente de caballería, seguido instantáneamente por una carga de, de infantería. Buena táctica. Aquí vemos ya esta carga, si es de infantería contra infantería. Aquí ha hecho lo mismo. Vemos que, que ha hecho una primera carga de frente con su caballería, que es bastante potente. Y a continuación ha metido la, la infantería al bollo. Con lo cual impide que su rival, que el suevo, haga esas brutales cargas que tienen las unidades de, de, de los germanos. Le corta la carga y encima su infantería hace la carga. Bastante inteligente, muy bien hecho. Ahora el germano intenta escaramucear un poquito. Pero vemos que la, la, la carga ha sido brutal por parte del bollo con esa, con esa caballería y esa, y esa infantería que es bastante pesada. Y ahora tiene, tiene mucha, mucha caballería libre para rodear y, y hace cargas por la espalda. Que también sufre bastante los suevos con las cargas de caballería. Porque al tener poca, poca armadura, pues la carga le hace un daño brutal. Vemos que los escaramuzadores hermanos pues intentan limpiar los honderos. Aunque son muchos honderos y encima están bastante protegidos por la caballería pesada. Que, que es un rival <laughs> imbatible para estos pobres hermanos. Ahí le intenta contrarrestar una carguita, una mini carguita de, por la espalda. Esta infantería. Estos seguidores con espadas. Pero vemos que ya la batalla se va decantando. El flanco izquierdo es del bollo. El derecho, pues prácticamente lo, lo, lo va a ser en breve. Mucha, todo el proyectil disparando a placer. Mucha, muchas unidades de caballería libre para hacer cargas a placer también. Lo tiene crudo el suevo, muy crudo. Es una facción bastante complicada el suevo también, ¿eh? Con esa poca, poca armadura penaliza mucho. Vemos que aquí está haciendo un, <laughs> un. un bucaque. Los pobres le están lloviendo piedras por todos lados a estos de los hermanos. Que encima están vueltos de espalda intentando darle al general bollo. Cosa que no van a conseguir. Vale, el flanco derecho parece que el suevo lo, lo ha ganado momentáneamente. Con estos espadachines maestros y estos berserques Que se van a comer a estos guerreros celtas. Y vemos que los que aquí, vemos que, que, que se van a comer. <laughs> se han vuelto locos ya. Lo malo de esto es que ahora, ahora mismo no los puede controlar y, y tiene el bollo toda, toda la facilidad del mundo para pa limpiarse los apedrados, ¿no? Muy bien, vemos que el, el bollo está haciendo un focus tremendo a estos que Encima le va a hacer unas cargas. Eso, esos que van a hacer historia. El general eh, en chinas, maestro, está ya a punto de caer. Si no ha caído ya. Que está rodeado completamente por unidades de infantería del Bollo. Encima esta caballería que está aquí descansando tranquilamente. Nada, la batalla es del Bollo. Estos berserker, Lo que tienen los Berserk es que tienen una moral brutal. Y hasta el último hombre prácticamente no, no se retiran de la batalla. Ahora le hace un foco brutal esto a estas a esta de espadachines, maestros Que se va a ir en breve ya por moral. Estos Berserkers, pues con esta carga base ser historia. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Mira, quedan, quedan nueve unidades de berserker rodeas por dos de seguidores con espada y ahí siguen luchando los tíos, ¿eh? Completamente loco, pero ahí siguen luchando. <laughs> Son graciosos los berserker, tío. Pues nada, buena batalla del bollo. Sobre todo, muy, muy, muy buena primera carga con esa, con esa caballería pesada. Eso prácticamente decanta, decanta la partida. Y muy inteligente sacando, sacando tanto, tantos honderos contra, contra suevos. ¿eh? Mira, el último hombre. A ver, si, a ver si vemos cómo muere. ¿Morirá por una pedrada o por una espada? Hostia, por, por, por jabalina. Ha muerto por jabalina. <laughs> Sin piedad con, el, con ese berserker. Y nada, lo que queda aquí son uh, esta unidad del berserker que sí está un poquito más entera, pero, pero vaya a ver que, que rápidamente va a ser lapidada. Y ya está. Partida para el Bollo, victoria para el Benevolente, que pasa a la ronda 3 Apolinaris. A ver, vamos a ver los números. El Benevolente desplegó a 2600 hombres, perdió solamente a 1091 y se hizo 2189 bajas. Muy, lo he dicho muy bien con la caballería y brutal carga de, de la infantería posteriori. Y Pompeyo desplegó a 2640 hombres. Perdió a 2262 y se hizo 1036 víctimas. Perdón, me ha entrado y poco. Eh? Pues bueno, partida interesante. El suevo, pues bueno, la, la idea quizá no era mala. Hacer un rush de infantería con suevos, pues está siempre bien. Quizá de, demasiado berserque. Vemos que sí, que se hacen bajas, pero por ejemplo, esta pff, prácticamente es una unidad menos, ¿no? Una unidad perdida. Y bueno, esto, estos malas sangres que no hicieron nada, ¿eh? se, se comieron esta. Es que sufren mucho, los huevos sufren muchísimo con la, contra la caballería y contra el proyectil, y eso lo supo, lo supo ver muy bien el Benevolente, que sacó un ejército muy, muy, muy pensado para, para luchar contra su no Pues nada, felicidades al Benevolente, a Pompeyo, pues muchas gracias por participar. Y pasamos a la siguiente batalla, que es quinto, con suevos contra pagano, con tilis. Vamos sin más a ver la Rep, ya que son cinco repes hoy, así que voy un poquito más ligero de lo habitual. Ahí veis los ejércitos, que ahora los vamos a ver con detenimiento. Empezamos. Esta es Rugión otra vez el mapa. Empezamos con el ejército de quinto Terebelio con los huevos. Que vemos aquí una unidad de lancero de levas, eh, dos unidades de lanceros de levas en primera línea, seguida por una unidad de infantería compuesta por espadachines maestros, mala sangre, mala sangre. Aquí vemos los secadores germanos intercalados con la infantería, lo cual dificulta un poquito que se pueda ver los ejércitos. Exploradores, tenemos otra de maestros por ahí. Garroteros de leva. Garroteros de leva. Garroteros de leva. Espadachines maestros. Espadachines maestros. Espadachines maestros. Vemos 5 de espadachines maestros, si no me equivoco. Intercalados con eh, infantería ligera de garroteros y, y mala sangre, ¿vale? Sí, 5, creo. Aquí 2, 3, 4 y 5. Y de eh, jinetes exploradores hermanos. Veo una. Dos, tres y cuatro, incluso. Bueno, un ejército interesante. Lo que no veo proyectil, si no me equivoco. No veo ningún proyectil de largo alcance de, por parte del suevo. Y en cuanto al Tilis, con Pagano, vemos aquí una primera caballería de, de saqueadores. Vemos tres unidades. Muy buena, muy buena caballería. Esta caballería bastante. Bastante equilibrada en cuanto cuerpo a cuerpo y encima con, con ese lanzamiento de jabalina. Bastante buena. Vemos aquí una, una primera línea compuesta por Libertos de Leva en vanguardia. Seguida por, por el proyectil. Honderos Celta. Vemos 3, 4 unidades. También a luchar contra suevos. ¿eh? Se, ve, se ve que son jugadores veteranos y, y se pillan bastante proyectil de largo alcance. En la segunda línea de infantería son guerreros tribales. Vemos tres, cuatro unidades, si no me equivoco. Sí, cuatro. Y en retaguardia vemos otra más de tribales. Una de juramentados. Y dos unidades de tracios. Dos unidades de tracio. Una unidad preciosa. Que son bastante potentes en la carga. ¿eh? Tienen 36 de, de carga estos tracios. ¿eh? Si cogen una unidad por retaguardia y les carga por la retaguardia, ojito, eh! que les hace bastante daño. El general en caballería noble, acompañado de otra caballería noble. O sea, dos de noble y tres de saqueadores. Bastante bien en caballería, bastante potente en infantería y muy, muy bien dotado de proyectil de largo alcance con esos cuatro de honderos celtas. Buen ejército el de Tilis. Evidentemente, Tilis es una facción. Bastante, bastante fuerte, ¿no? Para mi gusto, bastante más fuerte que los suevos. Pero bueno, eso no, no quiere decir nada, ¿no? Bueno, vemos que los cuatro sacadores hermanos avanzan. Y los tres eh, sacadores de Tiliense no, no, no se lo piensan tampoco, ¿eh? Avanza por el flanco derecho del suevo. Que le, le sacan su encuentro estos libertos de leva. O lanceros de leva. Los libertos son los de Tilin, ¿no? Sí. Ya que no, no tiene proyectil de largo alcance. Por lo que no se puede defender con, con proyectil de, de estos saqueadores. Así que está bien que, que, que interponga estos lanceros de leva. Que no valen para nada, ¿no? Pues que, que se coman las jabalinas. Y el suevo. Evidentemente al no tener proyectil, pues no le queda más que avanzar e intentar rushear en infantería, ¿no? Vale, el grueso del ejército de Tilis pues no, no se mueve mucho. Ya que. Se ve que. que está concentrado en manejar estos saqueadores, ¿no? Aunque no consigue hacerle mucho daño, se defiende bastante bien el suevo con estos, con estos lanceros de leva. Encima trae a, su, a sus jinetes exploradores hermanos a retaguardia. Y sigue avanzando esta infantería. Bueno, vemos que Pagano aquí sí que se empieza a mover ya con su ejército. Que avanza y se inclina un poquito hacia su flanco izquierdo o el derecho de, del suevo. Y parece que aquí se viene combate de, entre escaramuzadores. El suevo tiene, tiene la ventaja numérica. Y eso parece que lo ve bastante bien. Tilis, que. que parece que... Ah, bueno, sí. Iba a decir que parece que rehuye el combate de jabalina, pero no. Les hace frente, apoyados por estos libertos de leva. Pues bien. Vemos que faltan todavía 11 minutos de batalla, ¿eh? Batalla bastante larguita, ¿eh? En comparación con, la, con las otras que hemos visto, vemos que se lo van pensando. Yo creo que Tilis todavía no ha visto bien el ejército de, del Suevo al estar aquí en el bosque. Y no sabe, desconoce, yo creo, en este punto de la partida que, que no tiene proyectil. Porque de otra forma, yo creo que, que hubiese avanzado ya el proyectil desde primera hora para, para lanzar esas piedras, ¿no? A los pobrecitos mala sangre o garroteros que no tienen prácticamente armadura. Bueno, tienen 40 y los mala sangre tienen 20, ¿no? Por eso sufren tanto. Bueno, aquí vemos un, un amago de, de combate entre saqueadores. Que no llega a nada. Y aquí el suevo que sigue posicionándose. Tilly bastante estática, se posiciona también despacito, como la canción. Bueno, aquí consigue lanzar algún, alguna que otra jabalina a estos espadachines maestros, que están de espalda. De hecho, ve que está de espalda y yo creo que, que se ceba con el eso. ya le hace la primera baja. Ojito, que le puede contestar con jabalina. No, no, no. Lo ve bien Tilis que se retira y sigue cargando a esos espadachines, maestro, con, con sus jabalinas. Yo no sé por qué porque aquí Quinto no se defiende un poquito con, con sus propios saqueadores. Que los tiene ahí en retaguardia. Ni ataca ni, ni, ni se defiende. Vemos que el suevo se abre, al flan se se abre hacia el flanco izquierdo. Avanza en un poquito en oblicuo. Vemos ahí estos movimientos. Tilly lo veis, se retrasa un poquito. Se, re, se reagrupa. Bueno, ya son nueve minutitos de batalla y prácticamente queda todo por decidirse. ¿eh? De momento, bata la batalla más estática de, del día. ¿eh? No sé si es por miedo o por lo que sea, pero. <laughs> Tarjeta amarilla para Pagano. Esto no, es la, esto no es la liga saga. Por cierto, bienvenido. <laughs> aquí las retiradas tácticas están permitidas. Siempre que no sea un, un, un huir derribado el rato, ¿no? Evidentemente. Pero vemos aquí que Pagano se reposiciona. Que sigue atacando con estos saqueadores. Y, y, y tampoco es que, es que, es que el suevo esté intentando combatirlo y, y Pagano se, re, se retire y se retire y se retire. Es que vemos que, que el suevo avanza, pero avanza en oblicuo, no avanza directamente hacia, hacia Tilis. Aquí vemos que estos libertos se comen las jabalinas, de hecho están para eso. Y a la vez, los sacadores gálatas, uh, los muy zorros están aquí escondidos en el bosque. Bueno, algún día se enfrentarán los ejércitos. No, no se preocupéis, chavales. Vemos que el suego está empeñado en rodear, rodear por el flanco izquierdo y, y, y Tilis, que ve ese movimiento, pues reacciona girando, rotando a su vez hacia el flanco derecho. Por lo que así nos podemos llevar hasta mañana. <laughs> si en la liga de Goti hubiese sido tarjeta amarilla ya, yo creo. <laughs> bueno, vemos que, que Quinto Terebelio con los suegos se defiende con una... Una caballería de exploradores a la, a la vez que las otras te las mandan a la retaguardia de Tilis, pero tampoco le está haciendo daño ninguno porque las tiene allí súper alejadas. Los saqueadores de Tilis tampoco están haciendo excesivo daño porque no están. No están uh, picoteando a las unidades del suevo. Y aquí se avanzan ya las líneas. Los, los, los carroteros de leva se deciden, se deciden hacer la carga. Que se van a comer esta carga de caballería noble que les cae la lluvia de jabalines de estos espadachines maestros y por fin parece que la batalla rompe chavales parece que ya se van sucediendo las cargas estos espadachines maestros son barridos por esta caballería noble que es la del general nada más y nada menos aunque tampoco sufren los ha derribado pero no los ha matado ¿eh? Aunque estos guerreros tribales sí le van a hacer más daño vale vemos que se forma lo que viene siendo una línea de batalla o lo que parece una línea de batalla. Vemos que estos libertos de leva están en retaguardia protegiendo a, a su proyectil de esta caballería sueva. Bastante bien hecho. Y ya se, va, se van sucediendo las líneas de suevos que lo que tienen que hacer es cargar. Se, se sigue empeñando Quinto en, en rodear por la izquierda. Aquí le intercepta... Uh, aquí se cuela entre, entre los lanceros de leva y, y le pilla el proyectil. Aunque se va a comer bastante jabalina ahora de... De estos tribales. Ah, se queda, se queda aquí pillada. Estos, estos, estos jinetes hermanos se quedan pilladas y no le da tiempo a, a machacar ese proyectil. Buen, buen intento por quinto de pillar el proyectil rival, que es lo que le puede hacer bastante daño. Y aquí ya, el, el suevo intenta rodear por la izquierda. Uh, aquí este general parece que le va, le va a caer bastante proyectil. Si, si Pagano no se da cuenta, este general puede sufrir bastante porque en la vida va a pillar a estos exploradores hermanos. Y aquí se hace como dos líneas a melee: una aquí en el frente y otra aquí en el flanco izquierdo. Parece que le ha pillado algo de proyectil, aunque todavía veo mucho hondero celta por ahí. Prácticamente todas las unidades del, del suevo están en melee, aunque bastante agolpadas, no, está, no están siendo las mejores cargas melee de la historia. Y ahora sí se vienen los saqueadores de, de tilis por la espalda, que pueden hacer muchísimo daño entre las jabalinas y la buena carga que tiene, aunque sean unidades de saqueadores, eh, puede barrer a esta línea de infantería ligera de, del germano. ¿eh? Uf, vemos que estas cargas por la espalda de la caballería... Tilense va a despedazar a, a, a la infantería sueva, que poquito a poco vemos que este, esta línea de combate la está perdiendo. Por el flanco izquierdo parece que se sostiene un poquito más, aunque no sé yo si va a ser suficiente ¿eh? para soportar todas esta, estas unidades de juramentados y guerreros tribales que se le va a venir ahora encima. Eh, la barra de poder está todavía equilibrada, un poquito a favor de Tilis, pero bastante equilibrada. Aquí le vuelven unidades a, al suevo que no se da cuenta. Ojito al general de Tilis que está en 66 unidades, lo tiene que proteger un poquito. Y vemos que mucha, mucha caballería de Tilis está ya liberada. Buena carga esta, buena carga esta del general a estos espadachines maestros. Y vemos que Tilis poquito a poco parece que se va llevando el gato al agua, aunque al suelo todavía le quedan muchas unidades de infantería en el flanco izquierdo. Aunque la mayoría son unidades ligeras de garrotero, de mala sangre, que, que van a sufrir mucho con, con, con el proyectil que, que todavía le queda vivo a, a Tilly. ¿eh? Bueno, basta, ba, batalla que, que ha sido bastante dura para romper, digamos, pero que una vez que ha roto, bastante interesante. ¿eh? Vemos que aquí a estos guerreros tribales todavía le quedan muchas unidades. A estos le quedan 115, bueno, 66, a estos 120. A estos 80. Y vemos que la infantería del suevo poquito a poco se va se va viniendo abajo, ¿no? Carrotero de leva, que esta es unidad, eh, unidad mierda que sí está entera, pero pero esto no va a hacer nada. El general todavía tiene bastante, está bastante entero, 138 unidades, aunque tiene la morada un poquito baja. Ojo que la caballería de Tilis está. El general está ahí metido en melee. Y si lo deja mucho, mucho tiempo, puede sufrir bastante. Y muy bien, muy bien estas esta, esta cargas con la caballería de sacadores de Tiligen. Esto le está dando la vida a Tiligen. Ahí se reagrupan algunas unidades de él, suevo, pero son garroteros de leva. Que poquito pueden hacer contra, contra estos guerreros tribales, que son unidades muy pesadas. No pesadas, sino muy pesadas. El general todavía le quedan 50, 51 unidades, aunque lo está regando bastante. Pero si es que hace unas cargas brutales. Que esto, los mala sangre y los garroteros de leva sufren muchísimo contra las cargas de, de caballería. Bueno, vemos que por el flanco izquierdo los suevos se resisten. Aquí le vuelve otra unidad de garrotero de leva. Y el flanco derecho es completamente de tilis, ¿no? Vemos que algo le queda de, de, de caballería al suevo. Le queda todavía a esta unidad de, de saqueadores. Que prácticamente se ha deshecho del proyectil. Eso lo ha hecho bien, quinto. Aunque, claro, se ha deshecho del proyectil, pero no le ha dado para de, pa deshacerse de, de la caballería enemiga, ¿no? Que, que es lo que lo está matando ahora mismo. Bueno, aquí el general germano se resiste todavía, pero ya se va a ver muy, muy rodeado. Muchas unidades ya libres de Tilis. Mucha caballería también libre de Tilis. Aquí le, le, le vuelve una de garrotero de leva, pero. Que con una carguita de esta de saqueadores se va a ir de vuelta a su casa. Si es que le carga, claro. Ahora sí, le carga. Vemos ahí. Vemos que, que la carga le hace muchísimo daño. ¿eh? Y, y estamos hablando de una unidad de saqueadores, que no es una caballería de, de, de choque ni, ni nada de eso. Y nada, lo único que le va quedando vivo va a ser el general, que se va a comer todas las cargas del mundo por la espalda. De esta caballería noble. Y encima tiene a juramentados y guerreros tribales enfrente. Vemos que el suevo se deshace. El general es el último en caer, pero también cae. Última carguita. Encima estos <laughs> esto libertos de leva tienen alguna que otra jabalina. Y bien, bien luchado por, por los suevos. Muy bien luchado por, por Tilis. Y vamos a ver los números de la batalla, ¿no? Quinto terebelio. Consuevos desplegó a 2.880 unidades, perdió a 2.484 y se hizo 1.685 víctimas. Pagano a su vez desplegó a 2.640 unidades, perdió a 1.726 y se hizo 2.462 víctimas, unas víctimas muy altas. Eh, vamos a hacer un poquito, por destacar algo de los suevos, pues bueno, su, bueno, su línea de, de espadachines maestros, evidentemente, es una infantería muy muy fuerte. Se hicieron, bueno, tampoco es que se hiciesen grandes bajas los espadachines maestros, ¿eh? quitando el general y esta de 112, los otros tres bastante, bastante cortitos. Y los lo sangre pues bueno, estas dos bastante bien, 125, 176, pero el resto de la infantería vemos que es muy pobre, ¿no? Bueno, esta también se hizo su buena baja. La caballería, pues logró, logró pillar bastante bien al proyectil de, de Tilis, que no hizo, no hizo muchas bajas. Eso sí lo hizo bien. Lo que pasa es que, claro, eso, esa maniobra de pillar a los honderos de Tilis le costó pues, prácticamente perder a tres a, a, a de las cuatro unidades a tres, ¿no? Tilis, sin embargo, muy bien hecho, muy, muy bien jugado con, con su general, aunque lo arriesgó bastante, pero, pero lo supo mantener con vida. Y con esta de noble lo hizo muy bien, las cargas fueron brutales. Con los saqueadores bastante bien. Muy, buena, muy, muy buenas cargas por la espalda. Lo supo ocultar bastante bien en el bosque, yo creo. Y con la infantería pues brutal también, ¿no? Estos juramentados, 365 bajas. Impresionante. Y, y estos guerreros tribales, que es una infantería de las mejores del juego, ¿no? Por lo que cuestan. Pues se fue el resumen de la batalla. <coughs> Perdón. Y nos vamos ya con la última batalla del día y la última batalla de la ronda 2 gálica. Que va a ser entre Baek y Alessand. Baek con nervios y Alessand con los suevos. Que han aparecido bastante en el día de hoy. Así que vamos a rendirle este pequeño homenaje. Dioses paganos. Las costumbres paganas. El ansia por la batalla y la necesidad de saqueos y esclavos podrían hacer salir a los suevos de los bosques. Y cuando vean la oportunidad que se les presenta, ¿qué se puede utilizar contra tan decididos guerreros con tal afán de gloria y grandeza? dan miedito esos hermanos ¿eh? ahí pintados en los bosques con el torso descubierto, todo mazado. Pues sí, pues nada, sin más, vamos a la última batalla. Vaek, Nervios, Alexan, Suevos. Ahí vemos los ejércitos en un primer vistazo, ahora los comentamos. Thunder dice que su rival en este torneo es Imar, que es el benevolente, si no, si no me equivoco. Pues no sé, ¿eh? Pagano está bien fuerte también, ¿eh? <laughs> A mí me, me darían miedo los dos. Pero bueno, tú también, tú también eres. Eres bastante, bastante bueno, bastante veterano en el juego. Pero bueno, quién sabe, igual hay sorpresas, ¿eh? Que yo estoy, yo estoy viendo jugadores bastante buenos. Estoy viendo jugadores que. Eh, iba a decir históricamente. Bueno, sí, en la historia de esta humilde comunidad han sido muy buenos, como puede ser a lo mejor Quinto o Cronos, de hecho que se ve que están oxidados, para que pa lo vamos a negar. Y sin embargo, otros jugadores que antaño igual eran más nobles, pero que últimamente están echando bastantes horas al Rome y, y, y han subido de nivel bastante, ¿eh? como se me viene a la cabeza eh, Gutijara, Basilico. El Falcatafrasto también me parece muy buen jugador. Vamos, hay muchos, ¿eh? Vamos, prácticamente todos los que han pasado a la tercera ronda son buenos jugadores, ¿no? Así que puede, puede haber sorpresillas, ¿eh? Bueno, a lo que voy, que me enrollo, vamos a ver con el ejército de bike, con los nervios. Vemos aquí a cuatro unidades de proyectiles, honderos celtas, seguidos por espadachines fieros, cuatro unidades. En el flanco izquierdo vemos unos libertos de leva, hay ocultos por, por dos o tres palmerillas ahí. Y, esto, y esos arbustos. Flanco izquierdo también, compuesto por juramentados eh, apoyados por guerreros desnudos en retaguardia. Y en el flanco derecho, pues un calco del flanco izquierdo, ¿no? Juramentados apoyados por guerrero, guerreros desnudos y libertos de levas más abiertos en el flanco, ¿no? Bastante caballería, cinco unidades, así a simple vista, con el general en caballería noble. Dos jinetes poderosos, que es una caballería bastante buena, 47 de ataque, ¿eh? cuerpo a cuerpo, ojito. Y dos de. exploradores. Jinetes exploradores mercenarios germánicos. Dos de germánico, saqueadores germánicos. Así que. Bueno, ejército bastante equilibrado. Me gusta, me gusta. A su vez, el suevo, comandado por Alessand, tiene una línea de proyectiles con arqueras cimbras. Muy muy buen proyectil este. Tiene ahí su 35 de daño. Buenas arqueras. Se defienden bastante bien cuerpo a cuerpo. 28 de ataque cuerpo a cuerpo. Bastante, bastante buenas estas, estas mujeres. Ojitos con las hermanas. Eh, otra de arqueras cimbras. Otra más. Y otra más. Cuatro de arqueras cimbras. Buen proyectil. Aunque yo sigo pensando que. Los honderos son más efectivos contra las arqueras. Yo creo que a proyectil gana los honderos. Pero bueno, es mi apuesta. ¿eh? No lo sé, no lo he comprobado nunca. Eh, y vemos un, un despliegue así, un poquito escalonado, abierto. Con una primera línea de infantería ligera. Mala sangre, mala sangre, mala sangre. Y mala sangre, cinco unidades de mala sangre. Seguidas por portadoras de estandarte. Ojito, esta unidad no se ve mucho. Otra unidad de mujeres. Esto es un ejército... Ejército feminista, que ahora está tan de moda. Pero bueno, eso entra en otros temas que no que no tienen nada que ver con esto. Eh, portadoras con estandarte, unidad de 80, de 80, bueno, iba a decir hombres, pero de 80 mujeres, que la verdad no los conozco mucho, no tengo ni idea de, de cómo son. Son 50, 50 ataque cuerpo a cuerpo, bastante bien, defensa 31, bueno, 40 de armadura. Bueno, no sé, no sé si dan alguna bonificación, si dan miedo, si dan moral, no tengo ni idea, la verdad. Ahora veremos cómo se desempeñan en, en la batalla. Y la línea tocha de infantería, ¿no? Son dos de maestros. Acompañada por eh, espadachines con guerreros. Eh, perdón, espadachines con escudos redondos. Que es una unidad que tampoco se suele ver mucho, ¿eh? Vale. Pues esa segunda línea de infantería y la caballería en retaguardia con dos de jinetes nobles y cuatro nada más y nada menos de eh, jinetes hermanos, de saqueadores hermanos. Pues vámonos al lío. Hay que decir que amba, ambas facciones, tanto los nervios como los, como los bollos, iba a decir, como los suevos, eh, echan en falta un poquito de armadura. O sea, la, las dos facciones sufren bastante contra, contra proyectil y contra cargas de caballería. O sea que en ese aspecto están bastante equilibradas yo creo. No olvides el Ace 4 luego, <laughs> dice Saga. Es que Saga y yo nos echamos de vez en cuando alguna partilla del Ace 4. Así que a los que juguéis no dudes en apuntarse. De hecho la próxima vez que quedemos eh, haré un Everyone por el Discord para pa todo el mundo que se quiera unir. Pues serán bienvenidos. Juegazo a todo esto, ¿eh? El X 4 Bueno, vemos que Alexandre no se lo piensa con, su, con sus saqueadores y, y tira para adelante. A, enf a enfrentarse a, a los saqueadores de, del nervio. Que parece que empieza golpeando. Aunque, aunque ahí está algo lento. Yo creo que hace un misclick y, y los manda a andar en vez de a correr. Y se ha comido bastante salva de, de jabalina ahí. ¿eh? Vemos que le ha salido. No le ha salido bien esto a, a Baeck, ¿eh? El primer envite de, de saqueadores ha salido perdiendo y por bastante. Vemos que ahí ha, ha perdido ahí a, a 13, 13 jinetes en esta y en esta a 6. Y Alessand está prácticamente entero. Solo ha perdido a uno. Bueno. Vais que apoya a su, a su escaso número de saqueadores con, con esta de, de Libertad de Leva. Estos saqueadores... Esto no sé lo que es. Ah, vale. Ha hecho como, como hizo el Causa antes. Ha enviado una de... de <coughs> perdón. A una de jinetes a, a retaguardia a explorar, porque los nervios tienen también la unidad esta, no me acuerdo el nombre, que, que tiene despliegue en guerrilla, o sea, lo puedes desplegar alrededor del enemigo. Muy, muy bien visto por Alessand. También denota que, que es un veterano del juego. Y está comprobando de que el nervio no, no se la quiere liar por la espalda, digamos. Bueno, el grueso de los ejércitos pues, ha avanzado un poquito, pero se sigue mirando las caras. El suevo, que obviamente con su superioridad en saqueadores, pues quiere aprovecharla ¿no? y no le interesa meterse de primeras al combate cuerpo a cuerpo. Le interesa sacar partida a esta, a esta caballería, lanzando las jabalinas, haciendo el mosquito. Y va, es que bueno, está bueno, defendiéndose. No ha salido muy bien del primer envite, pero, pero ahora se está, se está defendiendo bastante bien. Vais que tenía dos de jinetes poderosos más en general noble bueno caballería caballería melee bastante equilibrado dos de nobles por, por, por estas tres de, unidades del nervio bastante bastante equilibrado aquí vemos otra otro combate de escaramuza aunque un poquito tibio Esa, esas jabalinas se quedan ahí en tierra de nadie aquí las vemos buenos detallitos del Rome en ¿eh? juegazo ¿eh? Para, para los años que tiene y bueno, ahí se siguen mirando. Nos faltan 8 minutitos de batalla. No es una batalla excesivamente larga, pero tampoco es de, la, de las cortitas. Todavía nos queda un poquito de, de, de escaramuceo por aquí. <coughs> Tiene pinta. Ojito. Ahí sí lanza bien la jabalina, pero se, se la come de vuelta también. Y esta sí que queda en tierra de nadie. No, no escaramuza muy bien el nervio. Yo creo que, que Alexandre con los huevos lo hace un poquito mejor. Vemos que está perdiendo muchas abelinas en, en el suelo. Y yo creo que el nervio le interesa un poquito ya el combate a Melee, ¿no? Porque en cuanto a escaramuza tiene todas las del mundo por, por habilidad y por número en, en perder, ¿no? Yo creo que le, le interesa el combate a Melee y no entretenerse tanto en, en esta guerra que, que, no, que no le beneficia, ¿no? Parece que va a intentar pillar con esta de Libertos de Leva, esta, que está despista. No sé si lo conseguirá. Bueno, aquí sí se defiende bastante bien. Y bueno, bastante paradita la batalla, ¿no? Me quedo casi sin, sin saber qué decir. Porque se están dedicando a escaramucearse, pero tampoco es una escaramuza brutal que, que haga mucho daño. Aquí, bueno, sí, se pierden algunas unidades. Aquí sí se ha comido bastante proyectil. Ahí se acalmota bastante bien a Lesan. Y vemos que una de, de, de jinetes mercenarios del nervio está bastante tocada, ¿no? Bueno, aquí se adelantan las líneas un poco, empieza el combate a proyectil. Esas arqueras cimbras están ya tirando sus temibles flechas contra estos honderos que a la vez responden con sus piedras. Y el nervio no se lo piensa, ¿eh? Ahora sí que adelanta, adelanta filas. Parece que va con todo. Ojito que las arqueras mmm, avanzan también un poquito. Ojito que en retaguardia sigue el combate de, de, de estos saqueadores. Uy, buena, buena, buena salva de jabalinas se han llevado. Y, y aquí empieza el combate a melee, ¿eh? Vale, son cargas limpias uno contra otro. No meten caballería por medio. Uy, esta carga no le sale bien. Esto no, estos espadachines fieros no han cargado. Se han comido la carga de los malasangres y vemos que han perdido un montón de hombres. Y aquí tampoco cargan, ¿eh? Muy, muy, mal, muy malas cargas por parte de, del nervio. Que De hecho, hay, hay, yo he contado tres unidades que no han cargado, ¿eh? prácticamente. Aunque esto es ahora sí, pero, pero ve, fijarse la diferencia entre esta, estos malas que han cargado bien y le ha, le ha despedazado, le ha quitado 40 hombres al suevo. Y ellos no han perdido ni a 20, ¿eh? Y están luchando contra juramentados, ¿eh? Pues sí. A pesar de la mala carga, el nervio parece que, que se deshace de esa primera línea ligera de, del suevo. Aunque ahora le viene. Se le viene la noche, parece, ¿no? Pues ahora viene la, la línea pesada de, de los suevos. Pero bueno, por, a, por, por ahora la batalla es bastante, bastante equilibrada, ¿eh? bastante igualada. Estos malas sangres van a ser apedreados. No creo que lleguen. Si les hace un buen focus. Se tira un poquito para atrás las arqueras cimbras porque se ven que estos espadachines fieros están demasiado cerca. Incomprensiblemente también tira para atrás a los espadachines maestros que están perdiendo unidades por el camino. Ahí se da cuenta. Pero le ha costado por lo menos 20 unidades, yo creo. <coughs> Paraito este proyectil de. del nervio podría estar haciendo un poquito más daño, yo creo, ¿eh? o sea, De hecho, no sé si está a rango. Bueno, sí, sí está a rango, vale, vale. No he dicho nada. Ojito que la caballería de los jinetes poderosos consiguen rodear, aunque bastante tocados, consiguen rodear y se puede limpiar a las arqueras cimbras. Por el flanco dere... izquierdo del nervio también rodean estos saqueadores. Vale, buena carga ahí. Esto es liberto de leva que le pilla la carga por la espalda. Y el combate a Melee parece que los nervios están ganando, ¿eh? Hace aquí un focus al al general enemigo. Aunque le viene por la espalda una de saqueadores germanos. Esto, esto, esto puede ser que decante la batalla, ¿eh? Si, si el nervio pierde a todo su proyectil, eh, la ventaja que tiene la pierde, yo creo, ¿eh? Vemos que el flanco izquierdo lo va ganando con esa de juramentados. El centro más o menos lo tiene ganado la infantería del suevo. Que encima está haciendo un foco a su, a su general. Aunque creo que todavía no ha muerto. Porque está en moral firme, pone ahí. Y va a perder el nervio. Todo el proyectil. Esto le puede costar muy caro en la batalla, ¿eh? Porque con estas facciones con tan poca armadura, tener proyectil o no tenerlo. Es. Eh, es muy importante, ¿eh? Vale, le queda. También le queda caballería al, al nervio. Aunque el general está bastante tocado, 33 unidades y está luchando contra jinetes nobles que le superan el número. Ojito, ojito a este general nervio. Aunque el general suevo tampoco es que esté mucho mejor, ¿eh? 58 unidades y está luchando en combate a Melee con los fieros, aunque los fieros están en, en la mierda. Ojito, ojito. La barra de poder equilibrada, aunque se decanta un poquito hacia el suevo, ¿eh? Estas dos de saqueadores germanos se queda libre, que puede, puede hacer mucho daño. Creo que todavía le queda incluso jabalina. Estas arqueras cimbras también, aunque solo quedan 16. Más caballería del suevo por aquí. Vale, el frente parece que lo gana el suevo gracias a estas cargas de caballería. Y el flanco, el flanco todavía se resiste los nervios. Esa de juramentados todavía aguanta. Vale, y se, se va decantando la batalla en favor del suevo. Ya de forma más significativa, ya le quedan los dos desjuramentados. Que esta gente, claro, no se bane con agua caliente, pero a base de cargas y de proyectil, seguramente acaben yéndose. El general de, de los suevos sigue vivo, ¿eh? Eso ha tenido bastante suerte. Le quedan solo 53 unidades y no, y no ha muerto el general. Para fortuna del suevo. Y bueno, ya vemos que mucha, muchos jinetes exploradores hermanos todavía vivos, que pueden hacer sus carguitas a placer, aunque este se come una salva de jabalina bastante curiosa. Y las cimbras, pues bueno, son 16 unidades solamente, pero lo suficiente para pa ir matando con esas flechas ¿eh? que hacen bastante daño. Y lo más importante, esta unidad de jinetes nobles puede hacer unas cargas brutales por la espalda. Aquí también otra de jinetes nobles con 35, eso decanta la batalla. De hecho yo no sé por qué no están cargando aquí por la espalda. Ah, estos son... Ah, vale. Escudo redondo. Y espadachines, maestro. Tengo, tengo curiosidad por saber la baja de, de, de la unidad esta de escudo de redondo. Que no, no me la conozco mucho tampoco. Bueno, los, jura, los juramentados que se resisten a irse. Vemos que aguantan lo más grande aquí. A estos malas sangre los van, lo van a destrozar. Le están cayendo flechas de estas cimbras. Pero bueno. Ojito que, que el suevo puede suicidar un poquito su caballería contra estos libertos de leva, que están bastante enteros todavía. Y bueno, estos es juramentado, ya solo son 28. El general que le quedan 44 lo superan en número. Y encima, si le hace un par de cargas, pues no van a tener mucho que hacer. para chines maestro 67 contra estos de juramentado, más el apoyo de estas cimbras. Y estos es mala sangre por la espalda, que tienen una carga brutal, pues tampoco tienen mucho más que hacer, ¿no? Encima hace una carga en muro de escudo. Eso. eso es un error. Este cortador de cabeza bien activado también por ahí. Pero bueno, ya vemos que el nervio ya, la moral se le va, su general ha caído y está desjuramentado. También va a caer. Buena partida, partida bastante bastante igualada. Tengo yo la sensación. De hecho, yo, por momento yo creía que el nervio se llevaba, se llevaba a la victoria. Y vamos a ver los números. Bike con los nervios. Muy mal con el, con el general. Eh, la verdad que le he perdido la pista un poco. Solo se hizo 70 bajas con el general. Muy pocas bajas. Con estas dos de exploradores. No me atrevo a decir que lo hizo mal, pero yo creo que esas primero, esos, esos primeros combates de, de jinetes exploradores germánicos no le salió bien. Bien, con, con estos fieros, los fieros hicieron bastante pupa, ¿eh? Se hicieron unas bajas bastante curiosas: 232, 153. Y muy bien con los juramentados que aguantaron lo más grande. Esta regular, esto desnudo y esto bien. Y esto, no sé qué pillaron los libertos de levas, pero se pusieron las botas. ¿eh? 147 bajas. En fin, Vikes desplegó a 2480 hombres, perdió a 2649 y se hizo 2000 víctimas. 2014. Bastante buenas víctimas, aún, aún incluso perdiendo la batalla. Y Alessand desplegó a. El mismo número de, de hombres, 2.480, de hombres y mujeres. Perdió a 2.040 y se hizo 2.226 eh, víctimas. Batalla muy, muy, muy igualada. ¿eh? Veis los números que son casi calcados. Eh, lo hizo muy bien con el general, 220 víctimas, y le aguantó vivo. Yo creo que le aguantó vivo. Eso fue un golpe de fortuna porque... Ya sabéis que cuando te quedan 50 hombres en la unidad, el general en cualquier momento se, te, se te puede, te, te puede morir, ¿no? Y te pega un bajón a la moral del ejército que, que prácticamente te, te jode la batalla, ¿no? Muy bien, lo, los jinetes exploradores, hermanos. Prácticamente estos se hicieron la batalla. ¿Veis lo, las bajas que se hicieron? Brutales. Muy bien con estas de jinetes nobles. Hizo buenas cargas. Con esta, bueno, supongo que con alguna le pillaría al general, no lo sé. Las arqueras cimbras, pues. bueno. Más o menos igual que los honderos. Quizás un pelín mejor, pero más o menos igual que los honderos. Estas dos unidades bastante bien. Espadachines con escudo redondo. Yo es una unidad que, que no me suelo coger y la desconozco bastante, la verdad. No sé, de hecho, ni cuánto vale. Pero lo hicieron bastante bien. 174, 102 unidades. Los espadachines maestros, pues bastante bien. Vemos que esto fue ruina total. Portadoras de estandarte solo se hicieron 22 bajas. Y bueno, los malasangres pues hicieron su carguita inicial bastante buena y ya pues no, pu no pudieron hacer mucho más. Aunque esta sí que sí que hizo bastante pupa, ¿eh? Cimbrias, vale. Estoy diciendo cimbras todo el rato, ¿no? Es que aquí pone cimbras, ¿eh? Arqueras cimbras. <coughs> en fin, buena batalla. De las que más me ha gustado de, la, de las cinco que hemos visto, bastante igualada. Que prácticamente hasta el, fi hasta el final no se supo quién, quién, quién iba a ganarla, ¿eh? Pues nada, felicidades a Alessandro. Bike es otro de los organizadores que, que cae en este torneo. Cayó Cronos, ha caído Bike. Eh, Escipión, si no me equivoco, también cayó. Así que en cuanto a organizadores quedamos, Heraclio y yo, que en la próxima ronda alguno de los dos caerá porque nos enfrentamos. O sea que. que la organización <laughs> más vale que se, que se dedique a organizar, ¿no? En fin, chicos, pues esto fue todo. Gracias por estar ahí. Suscribiros al canal, seguir el canal, que, que todo, todo el apoyo que le dais pues, se agradece y nos motiva a seguir. Y nada, nos vemos en Discord, en nuestro Discord, que siempre, desde que empezó el torneo, la verdad es que hay una actividad bastante grande, prácticamente todos los días, todas las tardes, noches, eh, hay gente jugando, sobre todo al Rome, pero también a otros juegos. El Ace 4, todo aquel que juega al Ace 4, que, que esté atento al Discord. Que avisaré la próxima vez que juegue. Que, que es un juegazo también. Y que nada, si veis esto en. En, en, el, en. los próximos días, pues acordarse. Si no seguís el canal, pues seguidlo. Que, que, es, que, se, que ayudáis mucho. Y si tenéis Amazon Prime, suscribíos, que es gratis. Gratis, gratis, niño. Así que nada, sin más nos vemos en la próxima un saludo a todos y salve, escutari.